Formulación inorgánica como Dios manda. Y no como se la han inventado ahora, que a veces parece, podría parecer que lo que quieren es dejar a la gente más tiempo en el instituto que aprenda menos. Porque me ha hecho 2 años para enseñar la formulación inorgánica, que la gente no se entere, y a nosotros en un mes nos la explicó un profesor cuando teníamos 13 años. Me dijo, pues esto es así, esto es así, esto es así. Y lo hicimos además por aburrimiento, porque ya lo vimos todo. Cada día nos explicamos una cosita de esta, hacíamos ejercicio y así. Formulación de aniones terminados en uro. Se pone, te coge el libro, no está el libro. Aquí. Se escribe el símbolo del elemento. Y se le ponen tantas cargas negativas como resulte de restar 8 números de grupo. Entonces, cloruro. Cl menos. ¿Por qué? Porque el cloro está en el 8, en el 7, 8 menos 7, 1. Sulfuro. No te sulfures. S con dos cargas negativas. ¿Por qué? Porque el azufre está en el 6 hasta 8. Van 2. ¿Vale? Nitruro, que es más raro. Oxiduro. No se llama oxiduro, se llama óxido. ¿Vale? Para esto, que si oso ácido, oso sale, que si ahora le sumo el ace, que si luego le resto no sé qué. No, espérate, hay un montón. Ven, vamos con los atos. Ato. Escribe el símbolo del elemento. Con tantas cargas positivas. Como indica su número de grupo. Y se añaden tantos iones óxido como sea necesario para que la carga total sea negativo. Y antes de empezar te pongo la excepción. Excepciones. La
Los del 7A pasan al 5A. Y los del 7B pasan al 6B. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el nitrato, que es lo que hace alguna gente cuando le pone un ejercicio, nitrato de hacerlo. Me vaya. Entonces, el nitrógeno está en el grupo 5. Entonces tendría 5 cargas positivas, que es lo que dice ahí. Yo esto no lo escribo. Yo esto no lo escribo. Nunca, pero bueno. Ahora, si el oxígeno tiene 2 cargas negativas, ¿cuánto oxígeno tengo que poner para que la suma de las cargas sea negativa? Pues 3. 3 y me sobra una negativa. Pues si pongo 3 de esto, 3 por menos 2 es menos 6, 5 menos 6 menos 1. Nitrato. O sea, a lo mejor siempre hay que poner oxígeno. Sí. Siempre. Carbonato, no cabronato. Carbonato, tiene 4, pues le tengo que poner 3. También, pero me sobran 2. Pues si le pongo 2, me quedo corto. 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. No, tiene que ser negativa. No se puede dar medio. Borato. Porque le hacen falta 3 para que sea negativo. Si yo le pongo 2, 2 oxígenos, tengo 4 menos 4, 0. No, tiene que ser negativo. Para que sea negativo le tengo que poner 1 oxígeno, 2 oxígenos y 3 oxígenos. Entonces 4 menos 6 es menos 2. Menos 2 que sale aquí. Borato, tiene 3. ¿Vale? Entonces, excepciones. Por ejemplo, el cloro. Tú dices, ¿tiene 7? Pues no, tiene 2 menos, tiene 5.